Ay, veo, tú sabes que pensando bien, chico, tú ahí sentado, achantado, qué va, viejo, así no vamos a prosperar en la vida. ¿Cómo no vamos a prosperar, chequera? ¿Cómo no vamos a prosperar? Ponte a ver las noticias, mira, si ya las tres últimas noticias que han dado han sido sobre cumplimiento de planes, ¿cómo vas a decir que no vamos a prosperar? Se está mejorando la cosa, viejo. Viejo, no es eso, te estoy diciendo que hay que coger para adelante, Panfi, ahí, no sé, hay que prepararse para un futuro. ¿Y quién te dijo a ti que yo no he cogido para adelante, que yo no he luchado por mi futuro, y por el futuro de los demás? 55 años trabajando, ¿qué te parece? ¿Qué te pasa a ti? Mira, estás tú una pila de años en el tranvía, después como contador público. Yo he cortado caña, he sembrado caña, he cortado, recogí café, sembré café. He hecho todo, chico, hasta en el ejército he estado movilizado una pila de veces. Y no te sigo la lista porque es larguísima. ¿Y? ¿Cómo que y? Que ya es hora de descansar, chequera, de disfrutar, de estar tranquilo aquí en mi casa. ¿Disfrutar de qué, Panfi? Oye, viejo, mira, oye, para acá, lo que tenemos que aprovechar ahora que el barrio se está moviendo. Ah, sí, se está moviendo el barrio. Ah, oye, eso, se está moviendo, pero que es un temblor, no lo habían dicho por el televisor, ¿no? Voy a esperar a ver si lo dice. Oye, o sea, es gracioso, compadre, no te das cuenta que todo el mundo le está tratando de sacar lasca a la situación, Panfi, y usted y yo estamos aquí apagados, fundidos. ¿Cuál es la situación, chequera? ¿Qué situación es la que hay? Si se puede saber, a ver, explícame. Bueno, por aquí, ¿cómo está la cosa? La situación es que acaba de llegar el compañero Chacón. ¿Y qué, Chacón? Ay, ¿cómo anda? Oye, chequera, te andaba buscando para que me revise un trabajito que estoy haciendo ahí. ¿Y qué se cuenta? Para que chequera te revise un trabajito y se puede saber, chequera sabe algo de carpintería. No, no sabe de carpintería, pero es músico, sabe de música. Ya. Bueno, yo creo que sabe más de carpintería. ¿Qué pasa, compadre? Quiero que me digas si estas claves y estas maracas suenan bien. Menos hierro, Chacón, también es. Chacón, tan desafinada, farándola. Además, yo noto que tiene un bateo con el la sostenido. ¿No ves? Mira. La. Sí. No, con el sí no tienen lío. El bateo es con el la sostenido, ¿me entiendes? La. Y esa maraca, deja ver la maraca esa. A ver. Oye, bajito, Pipo, bajito, que estoy viendo las noticias. No, Chacón, no, sabio. Chacón, esto no está sonando como tiene que sonar, parándolo. A ver, Chacón, Pipo, ¿qué fue lo que tú le echaste a estas maracas? ¿Arroz? Seguro que fue arroz brasileño. Oh, no, con eso puedes tocar una buena samba brasileña, pero para un buen son cubano lo que le tiene que echar es, mira, frijol negro y semillas y cachucha, para que se arme el potaje cultural dentro, ¿me entiendes? Cuidado, Dios mío, apóyelo. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué pasa? Nada. Me yendo como usted le hace caso a la chequera. Y se puede saber, y eso que le ha dado usted por construir instrumentos. Un luthier. Usted es un luthier. Hay que estar preparado, Pánfilo. Hay que estar preparado para lo que viene. ¿Ah, sí? La cantidad de turistas que van a entrar a partir de ahora. ¿Ah, sí? Pero ¿y vienen esos turistas que vienen a tocar instrumentos? ¿Son músicos? No, vienen a tocar, pero esa gente seguro se quieren llevar un regalito, un recuerdo típico de Cuba. Ah, un souvenir. Sí, souvenir. Estas maraquitas las voy a vender yo como pan caliente. Sí. Bueno, yo hace rato que no sé cómo se vende el pan caliente. Yo lo compro frío. Oye, fíjate el pan, chico. Bueno, lo que te estoy diciendo. Todo el mundo está en la ricurada. Si en el negocio que yo he pagado, chico. Sí, la demanda va a ser muy grande. ¿Usted no ha oído las noticias? Mira, hay varias líneas aéreas, ferry, ¿cómo se llama? Los cruceros. Esa gente van a venir para acá hasta en Palangana. Bueno, pues no será la primera vez que se haga ese recorrido en Palangana. Mira, Chacón, ¿por qué mejor tú no me haces un contrato de afinador, Y así los instrumentos esos te van a quedar con tremenda calidad. Ah, me parece muy bien. Vamos para allá para el taller, que tengo cantidad de maracas. Eso. Clave, vamos, viejo, I'm sorry por ti, pero aquí hay un negociazo, ¿eh? Bueno, vaya. Viejo, espabilate, porque mira, ¿qué le pasa al camarón que se duerme? Oye, ya ese viejo no se acuerda ni de lo que es un camarón. Oye, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Quieres ver cómo te comes el abanico este? ¿Qué te pasa a ti? Yo me acuerdo perfectamente lo que es un camarón. Me acuerdo de la última vez que... Esta me dice, oye, tienen una habilidad para sacarme del paso, lo tienen que haber estudiado en la universidad. Óyeme, ¿con qué facilidad me sacan a mí del paso? ¿Qué más yo le habré hecho a este mundo, chico? Vivir del cuento. ¿Qué pasa? ¡Viejo! Mira lo que compré a raíz de mi trabajo como afinador de claves y maracas. Un picadillo. Ahí está. Sí, picadillo. Óyeme, y ven acá, lo compraste y la java.
Dejaba, Panfi. Olvídate de la java, alégrate que había picadillo. Panfi, mira, y qué clase marca, mira. Sí, mira la bobería, anda, oye. Panfi, si tú ves los clases, paquetes, pechuga y pollo que había, Panfi Lupifani. ¿Ah, sí? ¿Sacaron pechuga y pollo? No, 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 fíjate, viejo. ¿Grande? Yo, viejo, yo saqué el celular y todo para tirar una foto, para enseñártelo. ¿Ah, sí? Pero no me dejaron tirar la foto. ¿Y no te dejaron qué cosa? Tirar la foto, no me dejaron. ¿No se puede tirar foto al paquete de pollo dentro de la tienda? No, Panfi, no, no, no se puede tirar foto dentro de la tienda. Oye, eso, ay, mi madre, yo por eso que nunca he querido comprarme una cámara fotográfica. Bien, pero en realidad el picadillo que yo estaba buscando, Panfi, es ese, el bueno ese, el turco. ¿Había un picadillo turco? Sí, sí. No me acuerdo, picadillo turco. Dijo que lo compramos aquella vez que decía Turkey. Ah, sí. Ah, no, no, espérate. Este hombre va a ver loco a mí. Chequera, ese picadillo que no era turco. Decía Turkey, pero Turkey sí. Turkey es Turquía, pero no. Turkey es pavo en inglés. No. Era picadillo de pavo, Pipo. Ay, Dios mío, este hombre está perdido. Viejo, usted está escapado del inglés. No. Y tú, que no le metes nada al inglés. Bueno, no dominas el español, vas a dominar el inglés. Ay, madre, si tú tienes la mente, que vaya. Con permiso. ¿Qué, Cachita? Siéntese, toma asiento. Gracias, Pablo. ¿Cómo está la cosa, Cachita? Ay, muy bien. Mejor aquí que nunca. ¿Verdad? Aquí fajado con el arroz brasileño de Juvenal. ¿Y qué, Cacha? ¿Ya estás preparada para lo que viene? ¿Y qué es lo que viene? Cacha, la avalancha de Yuma que viene para acá, el turismo. Ah, sí, sí, claro, claro. Ay, Dios mío, yo oigo a este hombre y cualquiera lo oye y piensa que lo que viene para acá es un tsunami de extranjeros para acá, que viene. No. Posiblemente hay que coger el malecón para parquear aviones, ¿no? Y los barcos parqueando en la terminal de Hornos. Oye, Pipo, no exageres tanto. Bueno, yo precisamente venía a conversar con ustedes sobre ese asunto y pedirle un favor a usted, Pánfilo, porque, mire, déjeme explicarle. A partir de mañana voy a tener hospedado en mi casa nada más y nada menos que un turista norteamericano. ¡Oh! Sí. Cacha, pues dígale a ese turismo norteamericano, a ese turista, que el cheque tiene maraca y clave y que si quiere comprar, que me vea sin parar. ¿Qué maraca ni clave, chico? Óyeme, ¿qué tú te piensas que ese hombre va a venir aquí a estarte comprando maraca ni clave? Venga acá, Cachita, y eso que no, y se va a quedar en su casa, y eso que no le dio por irse para allá para un hotel de Varadero, playa, ay, no, todo eso, no, playa, piscina, no. Entonces, Pancho, es que él no viene a hacer un turismo de playa. ¿Ah, no? No, él viene por un problema de salud. Ah, pues buenísima lesión, usted sabe, porque aquí tenemos una pila, en ese sentido sí tenemos una pila de centro de turismo de salud, con personal de altísimo nivel científico, ¿qué le parece? No, pero bueno, él en realidad lo que viene es hacerse santo. ¿Cómo? Ah, buena elección. Aquí nosotros también tenemos un personal de altísimo nivel de eso, ¿no? Pero venga, Cacita, entonces viene... ¿Y ese señor viene para hacerse desde allá con otra cultura que tienen esa gente? Pero tiene que ver eso, Pánfilo. Óigame, pero usted no sabe que aquí han venido hasta noruegos a consultarse. ¿Ah, sí? Sí. Uy, eso tú sí que era hasta noruego a consultar, pero consulta, o sea, ¿qué hospital? Este de aquí, Sira García, consulta externa. Ese Pánfilo, consultarse aquí. Ay, ya, que estaba con uno de... Se pone. Ah, oye, eso, porque tú veas la fama que tenemos, chequera, en el mundo. No, qué prestigio. Oye, Pánfilo. Ven acá, Cachita, y se puede saber entonces, me dijo usted que necesitaba un favor mío. Bueno, déjeme explicarle, Pánfilo, mire, el problema es que este señor extranjero viene buscando un babalao. ¿Bacalao? Pero ese hombre, pero va a venir de allá a buscar, entonces no lo ha explicado bien cómo está la situación del pescado, que el pescado no viene todos los meses, que el pescado es cuando a veces, que si no entra en barco de pollo. Pero, ¿pero qué hablo de bacalao, Pánfilo? ¡Un babalao! Ah, un babalao, Cachita, porque tú no me vas a hablar, tú estás hablando bajito, oiga. ¡Un babalao! Sí, que viene buscando, pensé que era bacalao. No, ya yo lo contacté. ¿A quién? Buenísimo, es de Matanza, se llama Lázaro. Buenísimo. Ah, un babalao de Matanza. Sí, pero hay un problemita. Pero ven acá, ¿y ese babalao de Matanza? ¿Pero de qué equipo es el babalao ese? ¿De qué? ¿Será del mismo equipo de Matanza? Oye, que le tiro un cabo al equipo de Víctor Mesa. Pero ese es un babalao de salud. Ah, ya. Y entonces lo que usted desea es, como es de Matanza, por alguna casualidad, a ver si yo voy entendiendo, que usted desea que yo... Déjeme explicarle. Yo, como tengo todas las habitaciones de mi casa ocupadas, pensé que usted a lo mejor, porque es que él no tiene aquí dónde quedarse. Ay, y entonces que usted las habitaciones las ocupadas lo ocupe yo en una habitación mía de Cachita, pero es eso. Sí, sí. Cachita, pues, que usted sabe bien que no puedo estar hospedando a nadie aquí, como está esta casa, es una persona, imagínate, un babalao, una persona que es una persona de respeto, que hay que atenderlo, que una persona que viene de Matanza. No, pero yo lo voy a ayudar, Pánfilo, yo lo ayudo. No, Cachita, no cuente conmigo, lo siento, pero ¿y por qué usted no buscó un babalao de Guanabacoa que está más cerca? No, pero...
Pánfilo, es que los babalaos están en Matanza. Sí, Pánfilo, verdad, verdad. Los buenos están en Guanabacoa, pero la mata, ¿verdad? Pánfilo Epifanio es Matanza. Pero bueno, Cacha, yo espero que usted le dé alguna comisión al viejo por eso, ¿no? No, hombre, no tiene que darme nada. Óigame, Pánfilo, atienda, usted va a salir súper bien. Que no, señores, no quiero, Pánfilo. Que no se hable de dinero en esta mesa. Pánfilo, ¿viste eso? No he llegado a la avalancha y ya estamos recibiendo los beneficios, farándula. ¡Claro! ¿Qué beneficio ni beneficio, chicos? Óyeme, que no, que estoy diciendo que no, Cachita, lo siento. Pero no puede hacer eso, por favor, Pánfilo, que voy a perder este negocio. No insista, que no puedo estar hospedando a nadie aquí, Cachita. Cuando yo digo que no, es no. San Marto. Tío, ¿tú piensas acostar al babalao ahí en ese canapé? No, chico, no, esto lo voy a coger yo para mí. Babalao es una persona de respeto que, además, que Cachita lo conoce y eso, le voy a dar la cama a mí en el cuarto mío. Lo voy a hacer, chequera. Allá, viejo, a lo que venía. Cambio esa carita que acaban de llegar los Reyes Magos. ¡Mira para acá! ¿Sí? Óyeme, chequera, con todo eso ahí, pero ¿dónde tú sacaste todo eso, chequera? Ven acá. Ay, Dios mío. Chequera. Pero tú cogiste por alguna casualidad el dinero que te dio Cachitas. Ese dinero ella te lo dio para que tú me lo dieras a mí. Viejo, no seas malagradecido, compadre. Tú no querías que yo te comprara la comida, que te hiciera ese favor. Además, ¿tú crees que yo voy a ser bobo o inconsciente y gastar todo ese dinero? Mira, sobró, mira. 1.20. Aquí estaba, ¿eh? Ah, sobró dinero. O sea, porque lo gastaste todo. 1.20. 1.20 ya es otra cosa, ¿no? Ah, viejo, pero además, compadre, mira la cantidad de cosas que compré. Revisa ahí para que tú veas. Mira eso, mira. Mira, ahí es, mira, picadillo, nada de turco, picadillo de res, de la restringida, Pánfilo. Mira para esto, mira lo que hay aquí, Pánfilo. Mira, amigo, mira. Ay, chequera, de verdad que cuántas cosas voy a tener abundancia por un mes entero, mira, más de un mes. El que te hace ladrar al estómago, mira, perrito, ahí está. Ay, perrito, qué rico, chequera. Caca, caca, mira, cierra los ojos, mira. Ratón. Hasta tú, chequera. Ven acá, atiéndeme una cosita, ven acá. Pero tú no tenías que ir a buscar, a terminar de horno, a buscar al compañero Lázaro Babalao. Oye, tranquilo, que eso está resuelto. Aguas ahora está manejando un visitante y yo le dije que lo recogiera y lo trajera para acá. Menos mal, porque un momento, ¿cómo que aguas? Chequera, tú te volviste loco, tú sabes que ese muchacho es mala cabeza, chico, pero ¿cómo tú vas a meter? Ay, Dios mío, chequera, que ese hombre Babalao es responsabilidad de nosotros, que Cachita nos dio el dinero y todo para que nosotros nos hiciéramos cargo de ese hombre, chico, que tú no aprendes, viejo. Viejo, tranquilo, oye, no va a pasar nada. No va a pasar nada, tú sabes que tú eres una fuente siempre de problemas. Si viene aquí, le dice que no me han visto. No te hemos visto. Aguaje, ¿qué tú haces aquí, Beco? ¿Qué es lo que te pasa? Déjeme hacerle cuento lo que te ha pasado, lo que me ha pasado, mi puro. Mira, yo voy a recoger a terminar el punto ese que ustedes me dijeron, ¿eh? ¿Y qué hago yo? Me visitas y voy a ir ra, y voy a coger G para buscar malecón y brillar para acá, ¿no? Mira, mi hermano, cuando yo atravieso ahí la rotonda del autopático, una patrulla me hace señal que le pare. Ajá, sí. Y los nervios me dio por acelerar. ¿Los nervios? Sí. Te vas a los nervios por acelerar, pero ¿y por qué te da por acelerar? Eso es lo que me da los nervios, cada vez que veo una patrulla. Tú sabes que es para abajo, eso es loma, ¿no? Ajá, ¿qué? Sí, porque si no fuera para arriba, es para arriba, es para abajo. Oye, aceleré y dame un abrazo, que estoy vivo de milagro, mi padre. ¿Qué abrazo te voy a dar si estás todo embarrado de sangre, Dios mío? Eso tiene que ir para el hospital a curarte todo eso. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Deja para hacerte cuento, cosote. Atravesé 23, hermano, atravesé 23. Mira, con la roja que estoy vivo de milagro. Menos mal que no era de noche, porque si no me hubiera tragado un emo. Voy por abajo, coge para abajo. Después de 23, es más loma lo que viene para abajo. Sí, yo nada más que veía la estatua de los presidentes que pasaban por al lado mío. ¡Vum! Allende. ¡Vum! Eloy Alfaro. ¡Vum! Benito Juárez. ¡Vum! Omar Torrijos. ¡Vum! ¡Aguaje! ¡Pero acabo de terminar! ¿Qué pasó? ¡Oíme! ¿Cuándo? Cuando yo veo la estatua de Simón Bolívar, que ya la pasé, dije, oye, ahí me empecé a preocupar porque tú sabes que viene Línea. Ahí viene la calle Línea, que es una intersección muy peligrosa. ¿Tú seguiste por Línea? Mira, estaba la roja. ¿Qué hice yo? Yo y la patrulla de mí. Aguaje. Sigue el cuento, Pipo, y para la alarma ya, deja la patrulla. Veo la roja y dije, me voy a matar porque estaban pasando los carros, me voy a matar. Le metí el pie al freno hasta lo último, chamaco. Mira, el visitaxi se dividió en sílabas. El bici fue para acá y el taxi para allá. Hermano, mira, se le partió la cadera, los rayos, aquello fue lo más grande. Yo salí volando, que yo caí en un jardín, que mira cómo estoy. Aguaje, se puede saber. Lázaro, ¿dónde está? ¿Qué Lázaro? ¿Qué Lázaro? Oye, dice que es Lázaro. ¿Lázaro es Babalao? Babalao. La última vez que yo lo vi volando por arriba de la casa de los Javier. Debe haber caído.
Habrá seguido muy para allá, porque después de la Casa de América lo que viene es el mar. Ya, tranquilo, pase, vamos a buscarlo, Vamos a buscarlo, sí, vamos a buscarlo ahora mismo a Lázaro. Pero ese hombre... Todo fue culpa tuya, te dije que... Ese hombre habrá caído, Panfi, ya habrá caído. Claro que tiene que haber caído, chico, vamos a buscarlo, vamos a hospital cerca. Ah, sí, mantenía la línea. ¿Cómo va a estar en mantenía la línea, chico? Oye, eso está cerca, dale, ya. Pero no se vaya, puro, dame un poquito de agua oxigenada para echarme ahí. ¿Agua oxigenada? ¿Dónde voy a sacar yo agua oxigenada, chicos? Si el agua oxigenada dejó de existir, eso se fue con el citrogal. ¿Qué te pasa, chico? Agua, lávate con jabón naca, que hace el mismo efecto. Ay, Dios mío, vamos, sal de mi casa, que tú no puedes estar dentro de mi casa. Mira, eso me embarré. Ay, Dios mío. En el estado que acaba ese hombre, chequera, prácticamente ahora mismo sí me he quedado yo con culpa de aguaje, de todos tus inventos. No, viejo, no, oye, ese tipo va a demorar en el hospital y pa' combo se le fracturó hasta el bigote. Ay, Dios mío. Pero te sentaste arriba, ¿pongo aceite o el atún? Senté arriba del atún. Chequera, ahora qué vamos a hacer, Dios mío, chequera, ese hombre ahora no puede hacer. Dime tú, Panfi, no, ahora ese hombre no va a poder hacer el trabajo a Yuma. Es un dinero que se pierde. No, pues mira, fíjate lo que te voy a decir. Ahora mismo le devolvemos todo el dinero a Cachita y se acabó. Y ahora me quito toda esta candanga de arriba y el hombre que ni duerma aquí en mi casa y nada, y se acabó. Y el extranjero que vaya para otro lado. ¿Qué dinero, Cachita, qué es? Si el dinero lo gastamos en compra. Ay, verdad que sí, Dios mío, verdad que sí. Bueno, pues vamos ahora mismo a la tienda y devolvemos todas estas cosas. Pipo, ¿de cuándo acá tú puedes devolver las cosas que tú compras en una tienda? Ay, verdad que sí, que no se puede devolver nada. Ay, que uno no tiene, oye, ni oportunidad de arrepentirse. Ay, Dios mío, mi madre, no. Capaz que uno lleve ahora, uno lleve esta lata tú a la tienda y te mandan para el taller de garantía. Así mismo es. La lata tiene garantía. Gracias, tío. Ay, Dios mío, mi madre. Cheque, entonces, ¿qué vamos a hacer, Pipo? Ahora sí estamos en pantalla. ¡Bueno, qué! ¡Ya está con Lázaro! Lázaro. Mira, Cachita, yo le voy a explicar. Lo que pasa con Lázaro, Lázaro Babalao Matancero, es que él es lo siguiente. Mira, resulta ser... Que Lázaro está allá atrás, que está allá atrás. Pero bueno, ya vino. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que... di lo que pasa, lo que pasa. Cacha, que lo que pasa es que a Lázaro le encantó el patio de Pánfilo para hacer la ceremonia. Ah. Y quiere hacer la ceremonia en el patio. Ay, sí, no, sí, pero sí. Por eso no hay ningún problema. No. Ay, mi madre, ¿qué sería de mí sin ustedes? Bueno, entonces ya Paul está preparado. ¿Lo traigo para acá? No. ¿Quién? ¿Al extranjero? No. ¿Qué está trayendo nadie para acá? Sí. Pero chequera, si Pánfilo me está diciendo que no. Claro que no. No, que no lo traigas ahora, Cacha. Que lo traigas dentro de un rato, ¿me entiendes? Un rato. Ah, está bien. Está bien, bueno, entonces dentro de un rato. Entonces, bueno, antes de ir, me voy a saludar a Lázaro. ¿Sí? No. No, que sé, dice que no, que está concentrado ahora. Está hablando con otros. Bueno, no, él sabrá lo suyo, eso hay que respetarlo. Bueno, dentro de un ratico nos vemos. Bueno, gracias. Gracias, mi viejito, gracias. Ay. Ven acá, Pipo, se puede saber. ¿De dónde vamos a sacar nosotros un babalao ahora dentro de onda? Antes de una hora, ¿eh? Y además que se llame Lázaro, dime. ¿Quién te dijo a ti que nosotros vamos a buscar un babalao, ¿no? Ay, ya yo tengo babalao. Ah, menos mal que ya tú tienes, pa'. ¿Eh? ¿Ya tú tienes un babalao? Y no me lo habías dicho. Pero fíjate que de todas formas ese babalao ya hay que pagarle a Lázaro. Chequera. Espérate un momentico, yo no puedo creer que tú... Chequera, que vamos para atrás. Oye, para viejo, atrás, escúchame, no muchacho. Oye, no me estás hablando oye, nada. Que yo soy la cátedra. Mira, tiéndeme para acá, mira. Sí, oye, tú se me... Yo tener muchos problemas con el estómago. Oh, todo lo que yo comer, todo lo que yo devolver. Eso le pasa por estar comiendo tanta comida chatarra y alimentos manipulados genéticamente. Dicen que allá afuera las vacas las alimentan con hormonas y productos químicos para que engorden más. Eso es por eso. Sí, poder ser, sí. ¿Y aquí? ¿No? ¿No? No. Aquí nadie se enferma por comer nada de eso. No. Y yo también tener my circulation. ¿Qué? A disaster. Piernas inflaman, doler mucho. Sí, claro. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque tienen que caminar un poquito más, porque allá afuera esta gente cogen los carros hasta para botar la basura. No caminan. Sí, puede ser, sí, así es, y aquí no, aquí no tenemos ningún tipo de problema con la circulación, ¿verdad? ¿Qué le causa tanta risa, Alberto Chacón? No, nada, una cosa que me acordé.
Bueno, Pauli, coménteme, ¿cómo está la economía por allá por su país? Ah, oh, bueno, a ver, pequeña recesión, pero siempre salir adelante. Ah, recesión, ¿y aquí? ¿Economía aquí? Bueno, los dejo aquí con Pablo ahí conversando, que tengo una reunioncita que hay que resolver. Sí, vaya, vaya. Bueno, los dejo y les reitero la bienvenida en nombre del Consejo de Vecinos. Pásenla bien, Pablo. Nos vamos. Dale, dale. Hasta luego. Oiga, por fin, yo pensé que no se iba a ir nunca parándola. ¿Viejo Pablo dónde está? Viejo Pablo, ahí, como todos los mediodías, chacón, durmiendo su siestecita. Paul, ya el babalao Lázaro está esperándolo, así que cuando quiera. Ah, bueno, vamos, arriba, arriba. Cacha, ¿a dónde va? Bueno, yo a la ceremonia. No, Cacha, no, la ceremonia es entre el babalao y el iniciado. Así que usted, échese ahí. Vamos, farándula. Me no llamar farándula. Nice to meet you. My name is Paul. P-A-U-L. Paul. Paul, P-O-L. Está bien, ya, está bien. En inglés, farándula. Dale, vamos. Bueno, pero chequea. Ya, Cacha, pues tu madre. Oye, Ayuma, usted va a ver después eso. Usted se va a sentir. Va a estar, mira, ok, very good, ok, 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 todos los días, ok. Ahí está el parado Lázaro. Lázaro, Paul McCartney. Buenos tardes. Parece que está concentrado. ¿Viene? Ay, chiquita, oye, estoy doblado. ¿Qué más me cayó la ensalada? Tú me saliste, chiquita, que me lo tengo que comer. Ahí está. Buenos tardes. Good afternoon, good afternoon. Está bueno, 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 bueno. Está bueno. Espera, que tengo aquí, chicas. Ay, se me ha ido unos migajes de pan en otra. ¿Qué quiere decir, papalagua? Oye, concéntrate, oye. Sit down, you may sit down. Sit down, dicen mis cartas. Mis cartas. Oh, querido Ficoda, que usted puede sentarse. You may sit down. ¿Qué quiere decir, papalagua? Primo, tengo que enseñarte inglés, ¿no? que te sientes ahí. Ya tiene las dos cartas. ¿Qué pasa? Toca la campanita, da la ambiente a esto, que te veo perdido. La campanita, que yo no sé nada de esto, chequera. Oye, me pico, fíjate, no te estás burlando porque me paro y me voy de aquí, que yo no quiero estar haciendo esto, que es una falta de respeto, que tenemos que... Esto es una religión que hay que respetarla, que es lo que pasa. Además, te has metido un gorro, te has puesto un gorro que parece una pantrita. ¿Pantrita? Este fue el único que apareció, que no tengo... ay, querido, sí. Para que buscaste ni suena. Está bueno, querido Mr. Paul. Aquí tenemos dos cartas, una buena y una mala. Las dos se van. ¡Máster, papalagua! Yo quería hacerme santa. Santa para curar enfermedades. Estómago, circulación, anemia. ¿Anemia? Pues mira que no la aparenta, Monfi, porque está rojito. ¿Anemia, ese hombre? Pues para que tú veas que la anemia es algo internacional, que la gente habla mucha bobería. Eso es lo que pues enfermedad vamos a curar. Vamos a curar, pacífico. ¡Ah! ¡Chico! Oye, ¿dónde tú buscaste las matas? Tiene santanilla, pipo. Oye, que la cogí de portal de las hediondas, ya, tranquilo. Usted verá cómo se va a sentir bien. Tiene que darme los datos primero que todo. Yo voy a hacer lo que sea, lo que sea. Aquí no puede sacar el celular, aquí no se puede grabar, en ningún lado se puede grabar. En mi país. Sí, en mi país. Decir que... Santa Cubana ser fuerte. ¿Y yo poder pagar? No. ¿Money? No, dile que sí. ¿Money is that problem? Sí. No estás cobrando nada, Pipo, que yo no voy a hacer nada de eso, que tengo que estar... Óyeme, chequera, ¿tú quieres ver cómo me paro y me voy de aquí? Que estoy siguiendo esto por lo que por devolver el dinero a la Cachita, pero yo no puedo estar faltando el respeto a una religión que hay que respetarla, chicos. Que va al lado, que se recupere y que venga esto. Chico, no, el dinero no es importante. Óyeme, $20, vete, amigo. Sonando en
cobas. Dicen los de allá arriba que si nos puede cambiar esto en CUC porque en dólares 20 nos quitan 1%. Gravamen. Mejor CUC. CUC parece una locura, pero mejor CUC. Porque gravamen te agrava el bolsillo. No, llamó el santo, que hay que aguantar, tranquilo. Espera, Pipo, que te quiero devolver el dinero al hombre, que no quiero cobrarle nada, Pipo. No, no. ¿Quieres ver cómo me voy? No, no te puedes ir para ningún lugar, papi. Échate. Ya. ¿Qué cachita? ¿Y ese Lázaro fue un babalao bueno? Ay, óigame, buenísimo. Es de Matanza. ¿Sí? Ahí está la mata. Y seguro que su tajada está ahí nada más que por hacer la gestión, ¿no? Óigame, Chacón, parece mentira que usted conociendo me piense eso de mí. Vamos, cachita, que marineros somos y la mar andamos. Ahora usted ve con esas dos ahí, en una de esas dos, la que usted coja. Usted va... No sé, te está saliendo sonido. ¿Tú mandaste a pedir animales? No, tranquilo, ya. ¿Pero que viene por allá? ¿Quién viene con unos animales por allá? Ahora usted me va a dar todos sus datos, me los escribe aquí, en cualquiera de estas dos libros. Chequera, pero ¿quién viene con animales por ahí, chico? ¿Qué cosa es eso? Dime la verdad, viejo. Dime la verdad, viejo, que yo mandé a pedir unos animales con Yuyo, compadre, ya. Oye, yo nada más gasto por ti, chequera. Porque fíjate, no hay un animal en toda La Habana. Tú me quieres hasta la finca de mi papá para que me dé estos pollos. Agarra aquí, que yo solamente gasto por ti, porque estoy alérgico a las plumas. Tranquilo, Yuyo, que yo después te doy lo tuyo. ¡Qué lindo! Aquí se lo dejo, Pansy. Vengo caminando desde Kibikán. Yo quiero hacer santo ahora. Now. Sí. No con Shiva, no. Ahora. Óyeme, pero mira qué prepotente. Me está diciendo que ahora estoy con calma. Pero cuando Santas mandar curar mi anemia. ¿Cuándo? ¡Estómaga! Anemia se va. No se va definitivo. No, definitivo no. La anemia a veces viene de nuevo. Nada se va definitivo. Usted va a curar la anemia pronto. Pero la anemia, lo primero que tiene que hacer es, mire, Polivit, usted tiene que empezar a atacar la anemia. Eso es otro Polivit. Y le voy a mandar otra cosa. Esto va a ser buenísimo. Va a mandar. ¿Qué era que otra cosa le mando? ¡Poli! ¿Qué? Le voy a mandar el tremendo Polivit y moringa. Moringa. Moringa, mire, y eso, en cuanto salga de aquí. En la... ¡Ay, se me va a perder! ¡Usted sale de aquí! Caminando en la esquina vive una señora que vende moringa. Cuando usted termine aquí conmigo, usted se va a pagarse la moringa en la esquina donde venden la moringa. ¡Ay, te verá que usted va a resolver! ¡Oh, cachito! ¡Master Babalawa! ¡Mr. Lázara! ¿Sí? ¡Ser un persona maravillosa! My friend, ya que va a estar unos días por acá, ¿no le interesa comprar unas maracas y unas claves? No, yo creo que nosotros debemos irnos ya.
Un momento, compañero. Un momento. Acabo de recibir una llamada del jefe de sector que tienen circulado al ciudadano Ángel Bueno, más conocido como Aguaje. ¿Alguien lo ha visto por ahí? No, yo no lo he visto. Óigame, ese muchacho que no me para de dar dolor de cabeza. ¿Usted sabe qué? Fue localizado en una persecución en el Vedado, protagonizó un accidente. Dice que aquello fue lo más grande. Ay. Oye, pero si Aguaje no cambia. Bueno, caballero, no hagan tanta bulla. Vayan saliendo que van a despertar a mí. Un momento, Juan José, que todavía no termino. Es que, compañero Aguaje, en el incidente hubo un lesionado, un ciudadano que se llama Lázaro Martín del Monte. Natural de Matanza, quien se dirigía a casa de Pánfilo Epifanio a una consulta espiritual. Lázaro Martín, pero... ¿ese es Lázaro? ¿Lesionado? Sí. Está en el hospital. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Usted lo conoce, Cachita? Sí. Ay, no. Pero entonces, ¿quién es la persona que está en el patio? Cacha, mi madre, parece que se enredó la pita con el Yuma y los viejos. Así que yo voy echando, no voy a hacer que me enreden a mí también. Madre, mira tú esto. Ay, Chequera me mete a mí en cada problema, en cada lío, para que yo pueda sentarse. Esto es una cosa, si me coge el amigo mío, Jorge, que es babalao, y se entera que yo estoy metiéndome en todo esto. No, yo tengo que saber quién fue que le hizo la ceremonia, Paul. Déjeme a mí, yo voy a averiguar. Ay, Dios mío. Buenas. Oye. Ahorrará, bombo chichi, bombo chichi, bombo chichi. ¿Qué es esto, primo? ¡Te cogieron ya! Cachita, déjeme decirle que esto no es lo que usted está pensando. Pero, Epifanio, ¿usted puede explicar qué es lo que está sucediendo aquí? Esto es increíble, parece mentira que usted se haga pasar por lo que no es para engañar a la gente. Pues este que me metió en esto, este. Entonces, Master Babalawa, no, sir. ¡Babalagua! ¡Oh, holy shit! ¡My money! ¡More money! Parándolo, si usted dijo que no había problema con el money, ¿usted que se estaba seguro? ¡Ya yo le pagué a usted! Sí, pero Cachita, pero es que fue este problema fue que Lázaro tuvo un accidente, entonces está en el hospital y nosotros, que este hombre, como le debíamos dinero. ¡Ay, Dios mío! Compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir de acuerdo. Y parándola con recurrencia, gozancia, pero sale por medio de la racha, Cachita. Mi amigo Jorge Babalao, yo se lo voy a buscar, que yo lo conozco. Esto queda decomisado. Óyeme. ¿Cómo queda decomisado? Vivir de cuentos es otra historia.